Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Los movimientos telúricos no son exclusivos de la Tierra. La ciencia ha descubierto que estos temblores son un fenómeno común en el cosmos. Un ejemplo sorprendente es Marte, donde se detectó un terremoto de magnitud 5 en 2022, el más grande jamás registrado fuera de nuestro planeta. La NASA responde, ¿hay terremotos en otros planetas? Yes, definitely. But on other worlds, these aren't called earthquakes, they're called moonquakes or Marsquakes if they're on the moon and Mars. We know that these exist because we actually sent seismometers to the moon and to Mars. And when we sent seismometers to these worlds, we actually found thousands of quakes underneath the surface. Even when we don't have seismometers on other planets, we can actually tell that some worlds have earthquakes or had earthquakes in the past because there are cracks of the surface. And so when we see cracked rocks or even cracked ice on places like Europa and Enceladus, we know for a fact that there were quakes there to generate those cracks. Quakes of all sizes are really interesting and they can tell us a lot about the inside of a planet. Bigger earthquakes, bigger Marsquakes, and bigger moonquakes can tell us about really deep processes and features on these planets. Now, recently, we've discovered that the moon also has a small liquid core surrounding its solid core, and we've also discovered, thanks to NASA InSight, that the Mars core is actually larger than we initially thought, which means it's actually less dense, which is a really interesting science puzzle. So understanding the interior of other worlds will help us understand how our own world, the Earth, evolved. So are there earthquakes on other planets? Definitely. Moonquakes, Marsquakes, and possibly one day we'll be able to send seismometers elsewhere to record Europa quakes and Enceladus quakes and beyond. Durante más de tres décadas, el Hubble ha sido una ventana a los confines del universo, revelando galaxias, planetas en formación y fenómenos cósmicos que antes solo podíamos imaginar. Las icónicas imágenes del Hubble han cautivado a la humanidad, inspirado a científicos y artistas de todo el mundo. A pesar de sus años de servicio, el Hubble sigue en activo. El Hubble es el primer gran telescopio óptico ubicado en el espacio. Lleva el nombre del astrónomo estadounidense Edwin Hubble. Desde su despliegue en 1990, ha enviado cientos de miles de impresionantes imágenes del cosmos a la Tierra. El telescopio ha revelado distantes sistemas solares, galaxias y agujeros negros. El secreto de su éxito es que orbita la Tierra por encima de la atmósfera, disfrutando así de una vista del universo imposible de obtener desde un telescopio terrestre. Puede detectar objetos con un tamaño angular de 0,05 segundos de arco. Esto es como estar en Washington, D.C. y ver una luciérnaga que se encuentra en Tokio. El Hubble tiene el tamaño de un autobús grande, pesa 11 toneladas. Sus giroscopios pueden localizar un objetivo a un kilómetro de distancia, con un margen de error no mayor al tamaño de un cabello humano. La óptica del Hubble consta de dos espejos. La luz entra por una puerta de apertura, luego rebota en un espejo primario, antes de encontrarse con un segundo espejo más pequeño. La luz se dirige a través de un agujero en el centro del espejo primario, por donde llega a los instrumentos del telescopio. Los datos se envían por las antenas a un satélite de retransmisión y luego se analizan en la Tierra. Entre sus muchos descubrimientos, el Hubble demostró que el universo tiene entre 13.000 y 14.000 millones de años. La investigación científica es fundamental para prevenir que los patógenos estropeen las cosechas.
Las líneas de investigación muchas veces van encaminadas a identificar y combatir hongos, bacterias, virus y nemátodos, cada uno con su propio mecanismo de daño. Tenemos como líneas de investigación la parte de microorganismos y hoy en día lo estamos ampliando más a buscar organismos benéficos. Las líneas que trabajamos son las de hongos, bacterias, nemátodos y virus. Y en esos aspectos, en esos microorganismos, estamos trabajando aspectos moleculares, bioquímicos y pues morfológicos. Los microorganismos autóctonos precisamente los denominamos como aquellos que están dentro del mismo ambiente de donde tú sacas una muestra. Esa es la ventaja. Entonces, simplemente es favorecer las condiciones que ya están innatas en ese espacio y reproducirlos para que inhiban el crecimiento de esos fitopatógenos. Y con el fin de que se obtengan productos agrícolas más sanos, sin tantos residuos tóxicos, peligrosos, contaminación al ambiente, y que podamos tener la apertura de poderlos ofrecer o que lo ocuparan los productores que están con ciertos problemas de enfermedades, que en México es necesario más impulso y qué mejor que lleve una connotación donde pues solamente los apasionados nos interesa y lo buscamos y lo procuramos. Somos UAMX. En países como Japón, los robots son ya una realidad cotidiana, integrándose en diversos aspectos de la vida diaria. En 2024, los robots han experimentado un crecimiento significativo con alrededor de 3.9 millones de unidades en funcionamiento a nivel mundial. Esta expansión se debe a varias tendencias clave en el campo de la robótica que están transformando múltiples industrias y aplicaciones. No le tenemos miedo a los robots. Concibo una sociedad en la que los robots y las personas coexistan. En el futuro, los robots también entrarán en nuestros hogares y harán las tareas domésticas por nosotros. El futuro del empleo en la Exposición Internacional de Robots IREX en Tokio, la feria de robots más grande del mundo, una exposición de robots industriales. Durante décadas, Japón ha sido el líder en estas tecnologías. Muchos países asiáticos aceptan la digitalización de la industria. Los robots se consideran algo positivo, sobre todo en Japón. Ocupan un lugar en la cultura del país. Nos familiarizamos con los robots, viendo películas de anime y leyendo manga desde niños. Crecimos con la idea de que los robots son nuestros amigos. Y ahora, de adultos, investigamos y desarrollamos robots. Construimos robots. Más importante aún, se supone que los robots ayudarán a mantener la competitividad en Japón. La caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población hacen que disminuya la fuerza laboral. Los fabricantes están convencidos de que los robots pueden llenar ese vacío. La tendencia clave en este momento son los sistemas robóticos que colaboran con los humanos. La empresa Kawada Robotics se especializa en ese campo. Su modelo NextStage ya está trabajando a la par de los seres humanos en fábricas de Japón. La idea es combinar la creatividad, la experiencia y la flexibilidad humanas con la resistencia y la precisión de la máquina. La apariencia humana hace que los demás trabajadores puedan predecir sus movimientos. Más aún, los robots humanoides pueden usar herramientas humanas. En este momento, NextStage solo está trabajando en la fábrica. Pero esta clase de robot colaborativo se necesitará en todos lados. Esperamos algún día poder implementarlo en obras en construcción, en silvicultura, en pesca, en hogares. Ya es muy común usar robots que realizan tareas como pasar la aspiradora, limpiar ventanas y cortar el césped. El siguiente paso es desarrollar un robot doméstico que pueda realizar muchas tareas. En el futuro, tal vez pueda rentar a YouGo para hacerlas. A este robot humanoide lo controla de manera remota un miembro del equipo de servicio de la empresa. Puede realizar una gran variedad de tareas. Está pensado para ayudar a personas mayores, pero también a gente que trabaja. Me gustaría que los robots se encargaran de las tareas repetitivas y rutinarias, para que la gente pueda ser más creativa.
Por ejemplo, si el robot hace las tareas del hogar por nosotros, podemos dedicar ese tiempo a nuestra familia y a divertirnos. Tanto en la fábrica, en la oficina o en casa, los robots cambiarán drásticamente la naturaleza del trabajo. Se encargarán de realizar algunas tareas, pero también generarán nuevos empleos y permitirán el desarrollo personal. Su presencia cotidiana es tal que las obviamos por completo. Me refiero a las baterías eléctricas, pero gran parte de nuestras actividades dependen de su buen funcionamiento. ¿Se han preguntado cómo se convierte la energía química en energía eléctrica? Sumando Ciencia nos explica cómo funciona una pila. Hola de nuevo a Sumando Ciencia. La electricidad nos rodea por todas partes y cuando falta, solo decimos hay que comprar pilas. Y como por arte de magia, lo que dejó de funcionar lo hace de nuevo. Pero, ¿cómo es el funcionamiento de una pila? Una pila es un dispositivo donde hay una conversión de energía química en energía eléctrica. Existen las pilas desechables y las pilas recargables. En este último caso, después de producir energía eléctrica, sus componentes pueden volver a recargarse. Todas las pilas y baterías contienen ciertos elementos en común: un cátodo o electrodo positivo y un ánodo o electrodo negativo. Dentro de la pila se encuentra una sustancia llamada electrolito, donde están sumergidos los dos electrodos y generan reacciones distintas. El positivo, cátodo, libera electrones y el negativo, ánodo, los recoge. Así se produce energía. Estos elementos permiten que la pila genere en su interior el circuito eléctrico necesario para dar energía a cualquier aparato eléctrico. Nos vemos, hasta la próxima. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. El uso de Internet se ha convertido en una parte indispensable de nuestra vida cotidiana, brindando numerosas bondades y facilidades. Sin embargo, su uso también conlleva un impacto ambiental significativo. Cada búsqueda en Internet libera aproximadamente 0.2 gramos de CO2. Es decir, que unas 700 búsquedas de Internet equivalen a conducir un automóvil un kilómetro. Veamos la siguiente cápsula de Deutsche Welle. Internet desde el espacio. Los satélites proporcionan acceso a Internet de alta velocidad para todos, incluso en los rincones más remotos del mundo. Así lo aseguran empresas como Starlink, OneWeb y Amazon. El principio es que los datos se transmiten desde el emisor a través de antenas parabólicas a uno de los muchos satélites que orbitan constantemente la Tierra. Los satélites se comunican entre sí mediante rayos láser que envían los datos por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Una antena parabólica en la Tierra intercepta entonces los datos. Desde allí los envía a los routers o a los smartphones. El Internet por satélite es tan rápido porque el vacío del espacio no ralentiza la luz. Es muy interesante para las llamadas negociaciones de alta frecuencia, ya que es un 22% más rápido que el cable de fibra óptica. Para los inversores y los fondos de alto riesgo, cada milisegundo supone miles de millones de beneficios. ¿Y para el uso privado? Aquí la transmisión por satélite no da la talla. Las tasas de bits muy grandes y la gran cantidad de usuarios reducen la velocidad. Subir y descargar datos o streamear, ya con los sistemas existentes, es una prueba de paciencia. Actualmente, Internet por satélite solo es adecuado para zonas sin otro tipo de acceso. Pero esto va a cambiar. Starlink, la empresa pionera de Elon Musk, espera lanzar al menos 42.000. Algo no exento de crítica. Cuanto más satélites, más basura flota en la órbita terrestre. Los escombros chocan entre sí, iluminan el espacio y reducen la visibilidad de los astrónomos. Satélites en desuso o defectuosos se estrellan, dañan la capa de ozono
y los cohetes que los lanzan al espacio tampoco son buenos para el clima. Igual que el propio Internet, que provoca tanto CO2 como todo el tráfico aéreo junto, los nuevos satélites podrían reforzar más la crisis climática. La agricultura urbana está ganando cada vez más relevancia debido a su importante contribución a la sustentabilidad de las ciudades. Estas prácticas agrícolas permiten producir alimentos frescos y nutritivos cerca de los centros de consumo, un hecho crucial en épocas de crisis o escasez, ya que asegura un suministro constante de alimentos y reduce la dependencia de importaciones. Las actividades agrícolas urbanas y periurbanas siempre han existido con fines de provisión de alimentos. Jardines compartidos, huertas verticales e invernaderos de azoteas permiten cadenas de suministro de alimentos más cortas, lo que reduce los costos, las emisiones de CO2 y las necesidades de energía y recursos. Un metro cuadrado de tierra puede proporcionar 20 kilos de alimentos frescos al año, generar empleo, reciclar algunos residuos urbanos, contribuir a la creación de cinturones verdes y fomentar proyectos cooperativos y de educación ambiental. Además de cultivar vegetales, frutas y hierbas aromáticas, flores o semillas comestibles, las granjas urbanas también pueden criar pollos, conejos o peces. Los desechos orgánicos de unos pueden servir de alimento a otros. Con una variedad de disciplinas, las técnicas de producción son numerosas. Cultivos en paja, en montículos, en sustrato, sin suelo o de alta tecnología. Cada uno rivaliza en ingenio para preservar el medio ambiente y sus recursos, respondiendo a dinámicas sociales o comerciales. La presencia africana en México se remonta a la época colonial, cuando los africanos fueron traídos como esclavos para trabajar en diversas regiones del país. Con el tiempo, los afromexicanos han dejado una huella indeleble en la cultura mexicana. A pesar de su significativa contribución a la identidad nacional, esta comunidad ha sido históricamente marginada y sigue enfrentándose a altos niveles de discriminación. Según datos del INEGI, desde el 2020, más del 50% de la comunidad afromexicana se encuentra establecida en 6 entidades: Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. En aquellas comunidades en donde más del 80% de las personas se reconocen afromexicanas, el acceso, por ejemplo, a servicios de salud es mucho menor, mucho más bajo y más difícil que en zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, los datos del censo nos señalan que normalmente las personas de estas comunidades más pequeñas suelen tener mayores dificultades de acceder, por ejemplo, a un servicio como del seguro, del IMSS o del ISSSTE, y es más frecuente que utilicen un servicio, por ejemplo, como se ofrece ahora en farmacias comerciales, ¿no? O que tengan que desplazarse a ciudades más grandes. El Banco Mundial menciona que más del 82% de la población afrodescendiente en América Latina se desarrolla en contextos urbanos donde hay niveles muy altos de contaminación, desastres naturales, crimen y violencia. A nivel global, los afromexicanos son la población que tiene la tasa de desempleo más alta en todo el mundo, aproximadamente el 13% frente al 6% de los no afromexicanos. La discriminación a los afromexicanos se da de muy diversas maneras. Por ejemplo, se han dado casos donde los policías obligan a cantar a los afromexicanos el himno nacional en los autobuses para confirmar que son de nuestro país o nombrar a los gobernadores de los estados de la República. Creo que es importante que tengamos, que cada vez más haya más espacios en los que podamos reflexionar toda la sociedad sobre estos temas, ¿no? Sobre las contribuciones en el pasado de las personas afrodescendientes y también sobre sus contribuciones actuales. Hoy en día podemos notar en nuestro cuerpo los rasgos de los afrodescendientes como una huella de lo que nos han heredado. Es también la nariz chata, los labios gruesos, las caderas anchas, el pelo rizado, como elementos fenotípicos que provienen de África y que sin embargo nosotros ya los vemos y nos atraen quizá la atención hacia allá.
lo afro está presente prácticamente en la mayoría de los mexicanos. A lo largo de la historia, la danza ha servido como una forma de resistencia y expresión para las mujeres. En Colombia, la compañía Proyecto 2 Danza se erige como herramienta de empoderamiento en el contexto del feminismo contemporáneo. Una oportunidad para la reconexión y para sanar las heridas causadas por la violencia y el machismo. La obra utiliza ritmos contemporáneos, urbanos y folclóricos para transitar entre la tensión psicológica y la perseverancia, en la reconstrucción de sus vidas, usando referentes como el laberinto de Ariadna y la Mujer Maravilla. Es un discurso no solamente dirigido hacia una mujer en especial, sino es un discurso de mujer, donde realmente lo que resaltamos y lo que buscamos es una igualdad de oportunidades y derechos, no imponernos. La puesta en escena se desarrolla a través de la interpretación de 7 mujeres dirigidas y coreografiadas por Ana María Vítola, y la voz de Liliana Mestizo Martínez les da una vida a través del canto. Para esta obra en especial, Empoderadas, lo que hicimos fue, la parte principal era las pistas que el mismo director, la misma directora estaba disparando desde la cabina, y a esto se le reforzó con unos micrófonos de ambiente que se usaron más que todo para mantener la naturalidad del espacio. Esta obra busca llegar al público de diversas edades y géneros como un homenaje a todas las mujeres que han enfrentado la violencia y han encontrado la fuerza para seguir. Rosario de Velasco fue una pintora madrileña cuya obra dejó una huella significativa en el panorama artístico de España. A lo largo de su carrera, Velasco abordó una amplia variedad de temas, desde la representación de la vida cotidiana hasta la exploración de motivos religiosos y mitológicos. Hoy, el Museo Thyssen rescata su universo en una gran exposición. El Museo Thyssen acoge una exposición con lienzos de la artista madrileña Rosario de Velasco. A través de una treintena de pinturas e ilustraciones de entre los años 20 y 40, la muestra saca del olvido la obra de la artista figurativa. La mayor parte de su obra estaba desaparecida. Fue su sobrina nieta, Toya Viudes, una de las comisarias de la exposición, la que a través de una petición en redes sociales consiguió reunir 300 de sus cuadros. Desde el primer momento tuvimos una magnífica acogida. Empezamos a recibir mails de Media España diciéndonos que estaban los cuadros, y bueno, conseguimos con el Thyssen hacer una selección. Ahora mismo tenemos cerca de muchas más de 300 obras de Rosario localizadas. Pese al éxito de la campaña, aún continúan desaparecidas dos de las mejores obras de la pintora madrileña, El baño y Circo. Las obras de Rosario son un claro ejemplo del arte español y profundizan temas estéticos, sociales y políticos. Tal como se desprende de La matanza de los inocentes, un cuadro de 1936 que muestra el drama de la guerra civil. También destacan piezas como Adán y Eva, que recibió una segunda medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1932. O Retrato del doctor Luis de Velasco, una obra que muestra al hermano de la pintora. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, les invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NCC Iberoamérica. La próxima emisión, más información científica y cultural.